Hola, hola, hola. Hola. Aquí estamos con un nuevo stream y con un nuevo micro. Espero que se me oiga mucho mejor. Espero que se oiga esto muchísimo mejor, porque me ha costado el micro 3.500 euros. Mentira, me ha costado el micro 20 euros. 25. Pero bueno, mejorará la calidad con respecto al micro de mi portátil. Y nada, hoy voy a hacer el stream un poquito antes de tiempo porque tengo cositas que hacer luego. Y... a ver, no, esta no. Bueno, ¿qué tengo aquí? Aquí. Vamos a intentar terminar el tema de la selección de instrumentos, que ayer me quedé un poco atascado. No conseguí al final hacer lo que quería. He estado preguntando en aquí se ve. Estaba preguntando en el canal de Genome Hackers acerca del error que tuve ayer sobre todo el tema de el GTK Expression y tal, que no me funcionaba, que no conseguí que me funcionara y por qué. Y bueno, parece que aparte de no entender el qué había que hacer, no era culpa mía. Es cosa del binding de Python, que no es capaz de crear este tipo de objetos ahora mismo. Entonces nada, no se puede utilizar eso y solo hay que dar otra vuelta y ya está, hacerlo de otra manera. Oh, no, la aplicación no la quiero. Quiero el builder. Vamos a empezar otra vez a escribir código con Genome Builder. Abro mi proyecto. Y bueno, tengo aquí el proyecto. He arreglado alguna cosilla. Que ya he dicho que estaba preguntando. Pues estaba haciendo varias pruebas. Y bueno, ya conseguí hacer la lista del selector de instrumentos. Que lo tengo aquí. Y me salen todos los instrumentos que hay en la fuente. Lo que pasa es que... esto no se oye. No sé por qué se me pone ese volumen. Lo que pasa es que de momento solo está el selector, pero no se cambia el instrumento. Voy a hacer que cuando pinches, pues se cambie de verdad. Aquí esta señal es lo que quiero conectar. Bueno, para arreglar el tema del dropdown este, por si alguien ve en YouTube el vídeo o lo que sea, al final, como no he sido capaz de hacer funcionar el GTK Expression este, pues lo he tenido que hacer con un factory. Y un factory no es más que... bueno, está el objeto este, el Signal List Item Factory,
que es un objeto que te da señales y tienes que conectarte y definir una serie de métodos. El factory se usa para cuando se tiene que mostrar un elemento de una lista. De la lista tenemos todos los elementos en un store, en un model se llama. Tenemos todos los elementos aquí, pero estos son objetos que no sabes cómo pintar, son objetos GeoObject. Y para saber cómo pintarlo, pues se utiliza un factory. Entonces el factory, este es el sencillo, tiene enganchando dos señales ya te crea los widgets. El setup te crea el elemento y el bin conectas el elemento del modelo, lo conectas con, o sea, con el widget que crea en el setup. Entonces yo creo un label, que es una etiqueta, texto, y cuando lo enlazo, pues cojo el nombre del instrumento y se lo pongo a la etiqueta. Por eso salen los nombres piano 1, piano 2, piano 3 y todas esas cosas. Esa es la forma de hacerlo. Y ahora no tengo este binding, este holder, este callback, como se llame. Pues lo añado. GTK template callback dev on instrument chain self. No sé qué argumento recibe aquí. Pspec, creo que es. No sé qué argumento recibe. Ahora lo veo. Pongo aquí un print y ahora lo veo. Aquí básicamente estoy definiendo una señal, que la señal notify es para los objetos de, para GeoObject. Todos los GeoObject tienen propiedades y las propiedades cambian, y cuando cambian se emiten señales. Pues notify es escuchar cómo puedes conectarte al notify de un cambio de una propiedad. El selected item es una propiedad del dropdown, pues yo quiero enterarme de cuando el selected item cambia. Entonces cuando cambie se emite esta señal que tiene este controlador, que es este. Entonces ahora debería salirme el texto que he puesto ahí. Ahí está. Este es el primero porque se asigna el primero. Pero si yo pongo piano 3, pues lo cambia. Y me están llegando de parámetros el dropdown y un selected item. En realidad me da un poco igual, porque yo puedo coger el elemento que hay. Cell.instrument. Yo tenía una propiedad por aquí creada, ¿no? Esto es, pero esto no existe. El instrument combo lo cambié, se llama el widget, se llama el widget, se llama instrument widget. En realidad no sé, no. A ver, esta propiedad la quito de aquí porque es mentira ya. Self.instrument no existe. Y lo que voy a hacer es que cuando cambie, pues lo asigno. Self.instrument es igual a 0. Porque es un número, el ID. Hola, Eric. Buenas. ¿Qué tal? Espero que se me oiga bien con el micro este nuevo que tengo.
Bueno, aquí tengo el combo y el ítem. Y ahora solo tengo que hacer un ítem.get. No sé qué es lo que tengo que hacer. No sé qué atributos tiene. Puedo meter aquí el depurador. Y como esto es Python, averiguo la interfaz sin mirar la documentación ni nada. Aquí tengo el combo, es un dropdown y el ítem. Si yo hago un combo.selectedItem, en realidad no es así. Combo.props.selectedItem me da el instrumento y simplemente tengo que pillar el ID, el number se llama. Pues eso, esto es lo que quiero, pues esto es lo que asigno. Cell.instrument es igual a eso. Listo. Y cell.synth al sintetizador le pongo cell instrument, creo que esa es la API que define aquí. Set inst, no, select inst, select inst cell.instrument. Y esto debería ser todo lo que queríamos. Aquí está cargando. Ya está cargado. Ahora hay un piano. Y si cambio a un music box. Vale. Ahí vamos. ¿Se oye esto? No se oye. Para. Ahora. Quito música. Vale. Ahora se tiene que estar oyendo. ¿Vale? Se oye esto y si cambio una guitarra. Ahí vamos. Y aquí tengo pues todos los instrumentos de la fuente que le he metido, que es una que está en un paquete de Debian, una fuente libre que... ahí está. Y si le meto más filas... Pues con esto tenemos entretenimiento para años. No sé si esto tiene batería o algo. Estaría bien traducir estas cosas,
pero es un trabajo arduo. Estaría bien poder limpiar esto con un botón. Esto puede ser aquí. Ya está limpio. Vale, guay. Como esto está, pues voy a añadirlo a mi repositorio. ¿Qué cambios tenemos? Pues voy a poner esto más grande para que se vea. Aquí se ve el div. Que simplemente he convertido el instrument en un selector. Aquí está la complicación del tema, que había que rellenarlo y bueno, pues como hay que rellenarlo dinámicamente y hay una lista larga, pues hay que saber usar los modelos, el listStore, hay que saber usar el dropdown y hay un problema a día de hoy con los bindings de Python que no te permiten hacerlo de la forma sencilla y hay que crear una factoría para crear los componentes al renderizar y eso. Lo bueno de la factoría, lo flexible de la factoría esta, es que si quieres puedes poner lo que quieras en el dropdown, cualquier widget. Si quieres poner la, por ejemplo, a la lista de instrumentos, si tiene un iconito por instrumento, puedes poner el iconito. Pues si tiene más información, que en realidad no la tienes porque está ahí en texto plano en el fichero fuente, pero bueno, si tienes cosas más complejas, pues puedes pintarlo mejor, no solo un texto. Y la señal, el callback de cuando se cambia de asignar el instrumento. Y en el sintetizador, pues aquí tengo cambios que, bueno, he convertido en GObject las clases para poder pasarlas en los diferentes widgets y tener señales. Aquí tengo una señal, se emite una señal cuando está cargado. Por lo tanto, tus widgets los puedes conectar a este objeto. Vale, pues como esto está, hago un commit y hago aquí add instrument selector widget. Y lo voy a subir por si alguien quiere acceder al repositorio. Que lo puedo poner por aquí. Y verlo. Y seguimos. ¿Cuál era la siguiente cosa que queríamos configurable? Voy a cerrar esto que no veo. Sintetizador ya no me hace falta. Bueno, vamos a jugar un poquito con la velocidad, con el tempo. Aquí está fijo. Voy a meterme un widget que sea un spinner, se llama, y lo voy a meter aquí. Esto, bueno, habrá que darle una vuelta a la interfaz porque estoy metiendo los widgets aquí en una fila y ahí se queda un poquito feo y no sabes qué es cada cosa.
le daré una vuelta y lo pondré más bonito cuando esté todo funcional. Hemos dicho que es un spinner, que podemos ver la documentación aquí. ¿Se llama spinner? Yo creo que sí. Spinner. No, spinner no es. Eso es para cargar. Se llama spin button. Vale, un spin button que tiene un ajuste y tal. Creo que ya tengo un spin button por algún lado. Spin button. Aquí tengo un spin button para las filas. Y pues para un spin button, para definir los límites, pues se define un GTK adjustment, algo de ajuste, tempo. Y este de tempo, pues no tengo ni idea. No sé cuál es el mínimo del tempo. Pues 10 y 500, no lo sé. Aquí, tal y como lo tengo aquí, es un timeout. O sea, estos son milisegundos. Pero cuando lo transforme a MIDI, pues será diferente, porque tengo que cambiar esto a bits, bit, beat por minuto, y luego configurar eso en la pista MIDI, y esa transformación no la sé hacer directamente. Y aquí le vamos a hacer de incremento el 100. Y simplemente pues copio exactamente esto. Aquí cambio el nombre. Hemos dicho que es... Esto no se llama instrument widget. Esto se llama tempo spinner. También estoy poniendo nombres. No estoy manteniendo la... mismo estilo de código, pero bueno, ya haré un commit de limpieza y de refactorización. Tempo adjustment property name value 500 es lo que tengo, y cuando cambie pues son tempo chain. Y ahora solo me tengo que on rows, pues copio esto es copy paste todo, on tempo chain, cuando cambie, tengo que acceder al tempo self.tempospinner.getValue, y este es el nuevo tempo, pues lo asigno, ya está, self.tempo, y ya puedo hacer un stop. Bueno, en realidad si no hago ni siquiera stop, va a incrementar la velocidad. También estoy utilizando el tempo, estoy... Las notas ahora duran... Esto es fijo, pero bueno, esto es... Cuando pulsa una nota, el tiempo que se queda pulsado. Que no sé qué voy a hacer con eso, si es configurable o no. Perfecto, pues veamos qué pasa aquí. Esto me ha salido donde no debe. Voy a probar esto. Bajamos el volumen de la musiquiti. Y probamos... Bueno, habrá que poner aquí algo.
No sé por qué se me pone el volumen, se me ha guardado la configuración. Ahí tengo una escala. Ahí va más lento. Y si le pongo, yo qué sé, 100. Ahí vamos. Estoy poniendo al tuntún. Pero se pueden hacer cosas chulas. Y ahora si quiero tocar en la melodía en mi teclado. En realidad mi teclado no sé. Ahí va. Este teclado no. Vale, sí cambia. Vale, pues ahí tenemos el tempo. Esto lo podría poner eso en filitas y en un widget bonito para. Quizá deba ser eso, ya. Porque no sé qué más opciones se le pueden poner a esto. Creo que ya el Music Grid está bastante guay. Voy a poner musiquita de fondo. Ya que tengo ahí el Spotify. Y vale, pues voy a ponerlo bonito. En el tiempo que me quedan 20 minutos. ¿Y por qué no me lleva al Ibaguaita directamente? Quiero ver la documentación porque el Ibaguaita es la librería por defecto de GTK, que está por encima de GTK 4, que te define nuevas clases y estilos para hacer las cosas mucho más sencillas y más bonito. Es más, Ibaguaita sería GTK el toolkit básico con sus widgets básicos y su forma de usar básica, y Ibaguaita pues sería Genome. Sigue la guía de estilo de Genome y te da cositas más avanzadas, widgets más avanzados. Entonces, bueno, aquí tiene, por ejemplo, esto. Un Preferences Group. Y el Preferences Window es un window. Vale. Yo no quiero un Preferences Window, pero un group. Quizás si lo pongo aquí las opciones del grid. Aquí se pueden hacer cosas muy chulas de widgets. Pero bueno, voy a hacer un preferentes group que le meto el título y una serie de opciones. Entonces,
esto creo que lo puedo ir definiendo aquí directamente. Como tengo aquí las opciones en... aquí directamente, en este box que se llama Controls, pues me voy a añadir directamente en este box y luego lo muevo, lo reemplazo. En el box, bueno, un momento. Ya que tenemos un cambio aquí, es hora de... Es hora de subirlo. Ahí va. Para arriba, al repo. Y vale, ¿qué estaba haciendo aquí? Un child. Y aquí creo un nuevo objeto que se llame... que se me cae el móvil. Creo un nuevo objeto que se llame... Bueno, de clase... Esto. No es Dawaita, es Preferences Group. Y esto creo que se llama así. Creo que esto debería funcionar. Pero... No estoy 100% seguro. Vale. Y ahora en el group... Tiene de propiedades título y descripción. Property, name, title, translatable, es igual a yes. No sé qué título, título. Y ya entiendo que esto lleva hijos y ya está, ¿no? Esto puede añadir. Pues por lo tanto, yo tengo que añadir aquí child un widget que va a ser un preferences row. Y el row tiene... Vale, esto viene de listBoxRow. Tiene un título y... Y le puedes poner el child. Le puedes poner un child, vale. Pues eso, un object class AWD, Adwaita, preferences row. Y de... No sé cómo se va a llamar este. Voy a probar a ver si quiere pintarlo. Child también tiene un título que se va a llamar... ¿Cuál
cuál el play. No sé si el play button lo puedo meter, lo quiero meter aquí, pero bueno, lo voy a meter. Y como child, pues me traigo este, que es el primero. Y esto lo intento correctamente. No estoy haciéndolo bien. ¿Por qué no me intenta? Vale, una más. Y con esto debería salir algo. Si el AddWhite este funciona como debería, como quiero. A ver. Algo muestra. Pero no queda muy bonito. En cualquier caso. Es porque tengo en horizontal el esto y. Esto no sé qué significa. No. Vale, pues lo mismo. Bueno, la fila no la necesito para nada. Similar a esto. Pues voy añadiendo más. Más hijos. Este se llama Rose. Y este hijo lo quito de aquí. Ahora la escala. No sé por qué. Creo que porque es muy pequeño. Pero bueno, voy a meterlos todos y ahora veo cómo queda. Quizá no queda más bonito que lo que había. Otro. Bueno, no he cogido el child. Otro hijo. Este se llama Scale. Fuera. Otro hijo. La verdad que la edición de XML es un poco engorrosa. Es posible que me haya dejado algo sin cerrar bien. Porque aquí me está poniendo rojito. Otro. Siguiente. Instrument. Esto de aquí. Me molesta. Vamos, tempo. Y es el último. Y ya puedo quitar este box. Este box. Ahí. Quito el box y el child. Y ya queda como hijo directamente el preferences group. Y suponemos que esto me ha colocado correctamente. Que es mentira. Porque esto no sé qué cierra. Child, object,
esto no está bien. Este cierra este y este aquí. Veamos si no he roto todo. Muy bien. ¿Y por qué me aplica los estilos tan feos? ¿No le estoy, no tiene los estilos de Aguaita o qué? Porque aquí tengo estilos bonitos y aquí no. Bueno. Preferences row. Si yo quiero que se muestre el título, le estoy poniendo un título aquí a cada... Porque no me lo está haciendo tal que así. Está poniendo el título y las filas y sin estilizar bonito. ¿Por qué? Porque me falta este estilo. Pero en realidad esto no es así. Quizás solo necesite un this box row. Action row. Venga, vamos a ver. Vamos a cambiar esto. Preferences group no me gusta. Voy a copiar esto sin selección, un box leaks y luego audible action row. Preferencias no. Puedo hacer buscar y reemplazar. ¿Cómo va esto aquí? Buscar y reemplazar a WD preferences y lo quiero cambiar por a DW action row y todo. ¿O no? Me he equivocado. Action row row por action row. Muy bien. Quita esto. Vale, tengo un actor row, un título y vale, un child que creo que es child type.
que dice que puede tener un hijo. Prefix and suffix children. No sé por defecto qué hace. Pero está rompiéndose algo. No. Selection mode. Es mentira. Ay, es que no es un row, es que esto es un Lixbox. ¿No? Quita, hombre. A ver. ¿Dónde está mi ventana? Aquí. Ahora ha hecho algo. Muy bien. Ahora simplemente no lo quiero gigante. Le puede meter otro widget de Asuaitag. Como child. Object class AWD clamp. Creo que es. Clamp, no, ¿cómo era? Clamp. Pues eso, un clamp. Y un child. Y este objetito que tengo aquí. Que es hasta aquí. Pues lo muevo uno para adelante. Y aquí cierro un child. Y aquí cierro un object. Creo. No. A ver, ¿este dónde queda? Sí, vale. Tengo que mover lo otro. Object para adelante. No, este no es. Este. No lo sé si está bien intentado. Yo le pasaré un linter. Oh. Muy bien. ¿Y por qué el grid se me queda aquí? Porque el grid lo tengo fuera, claro. ¿Por qué lo tengo fuera? No quiero que esté fuera. El grid lo quiero dentro. Vale, el music grid tiene un... En realidad este widget no tendría que ponerle el clamp. Pero bueno, se lo voy a poner para que quede bonito aquí. Luego lo editaré. Sí. Si lo pongo aquí ya se quedará centradito y bien. Y este widget lo puedo ajustar también para que coja... ¿no? ¿Dónde están las preferencias? Vale, en el clamp he metido dos child y no, eso no puede ser. Vale, sí. Ahora tengo que cambiar el clamp por el box y ya está. No. Claro, porque aquí he puesto que es un box y es mentira. Es un Adwaita clamp. Que tendré que importar
Advaita. Y ahora sí debería salir. Mentira. Y ahora sí debería salir. No. Y ahora sí debería salir. Vale, esto es un final class. No se puede... Vale, no se puede hacer lo que quería. Pues se queda con una cajita. Y esto se queda al revés. Y ya está, le quito el clamp. Que el clamp tiene sentido en el widget padre. Esto como un widget que luego pondré en otro sitio. Pues le quito este clamp. Espero que Lundo me lo haga bien, porque hay veces que se lía con esto de... Tengo las combinaciones de teclas de Vim. Y... Vale. Tengo las combinaciones de teclas de Vim en el builder. Y a veces se lía. Lo más grande. Vale. Entonces sí puedo ponerlo bonito en el padre. El padre es... main. Vale, aquí, mira, en vez de añadir el music grid aquí directamente, pues, o en lugar de cellchild clamp, clamp es igual a wd.clamp y clamp.setchild box. Y bueno, creo que no pilla todo el width. Este. Pero claro, el keyboard MIDI este es muy grande, entonces pues, esto es del tamaño del MIDI keyboard. Esto es así, pues así es esto. Hola, Xplay Max. Max, ¿qué tal? Una alarma. Me he puesto una alarma para terminar el stream en hora. Así que voy a ir terminando. Llegas justo a tiempo, Xplayman. Llega justo a tiempo para el final. Así que, bueno. Voy a enseñar lo que he hecho. Ya tengo todas las configuraciones aquí, este botón queda feo en el setting y estas cosas, pues bueno, cambiaré los widgets porque esto, aunque la ventana sea más pequeñita, sigue siendo feo, no sé, quizá le pido a algún diseñador que me haga un diseño de prueba. De momento, si el sintetizador aquí y si le bajo la música, esto es lo que tengo. Y funciona. Puedo añadir filas. Puedo quitar filas. Ey. El botón no está muy bien. Puedo cambiar la escala. Son diferentes notas. Puedo cambiar el instrumento, que es lo que hemos hecho hoy. ¿Vale? Y podemos cambiar el tempo. El tempo son milisegundos entre una fila y otra. Con esto ya se pueden hacer loops, ¿veis?
Siguiente paso. Siguiente paso, que lo haré la semana que viene, empezaré, pues, enganchar este widget con la aplicación en sí. Esto, cada track es una pista, un loop, cada numerito un loop. De momento, solo se puede grabar al micro. Si supiera ser beatbox, pues se podría hacer... No lo pilla. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Pa 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 pa. Vale, ese es el funcionamiento ahora mismo. Y lo siguiente es añadir aquí un botoncito para, además de grabar del micro, pues poder abrir el sintetizador. Pues te abrirá una ventanita o en la misma ventana donde tengas este sintetizador, este grid, con estas preferencias, y puedas crearte tu loop. Y una vez que te crees el loop, pues si cierras la ventana, esto se queda aquí grabado y se reproduce en bucle. Esa es la idea. Así que el siguiente día, pues quizá empiece a integrarlo aquí. Y bueno, pues tendré que empezar a... Bueno, tengo que trabajar en la librería MIDI para guardar esto a un fichero y reproducirlo en bucle. Y eso es todo por hoy. Lo digo de nuevo, el código... ¿Lo he subido? Bueno, pues eso es lo que he hecho. Lo subo, el repositorio está por aquí. De nuevo lo pongo. Y estoy trabajando en la rama keyboard. Y en cuanto tenga algo interesante, pues haré la release. La aplicación está en FlatHub. Por si alguien quiere instalarlo sin mucho jaleo. Y ya está. Lo dejo por hoy. Vamos a ir cerrando. Ya puedo poner musiquita. Vale, pues... Hoy parece que he tenido menos problemas técnicos. Espero que se escuche correctamente y que haya sido instructivo. Seguiré el martes que viene, el lunes que viene. De lunes a jueves, pues una horita por la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.